Jalo. Dale, pues. No, yo me quiebro la jeta, mijo. ¿Cómo que chollado se baja? Mira el tío, ve. ¡Woo! Miren nomás. Qué chulada de material que tiene esta parte acá. Mire, este es desierto aquí donde andamos. Esto, en un tiempo, vinieron las maquinarias, sacaron materiales y se las llevaron para otras construcciones, no sé qué hicieron. Ahorita vamos a mostrarles un poco más acá. Está muy bonito. Ya no echan hierba porque es pura piedra. Nomás lo que sí es resistente son las plantas como de desierto, como estas. Esta ya luego va a echar su flor. Aquí está la del año pasado. Este pasto, porque es bien duro. Aquí es duro. Es territorio de muchos animalitos. Viven coyotes, codornices, pajaritos, venados. Hay de todo. Buen material como para echarle a las carreteras. Ahí está el hombre que parece araña. Mira, y va para arriba, necio. Ahí se va a ir. No, ahorita voy para abajo porque vamos a ir a ver algo interesante que está allá. Sí, ¿verdad? Sí, vamos a bajar. Aquí no sé qué vamos a encontrar allá, pero parece que hay algo allá. Ahora sí, tío, ahora sí se va a caer de ahí. Está muy difícil. La verdad, no acostumbramos a andar haciendo maldades, pero cuando hacen maldades así que no están bien, también nosotros las podemos deshacer. ¿Qué hay? Duelen las piedras. ¿A dónde está? Allá abajo. ¿Qué hay? Hay una rueda. Pienso que en la noche vienen a hacer cosas. No, pero esa no se puede deshacer. ¿No? No. Me sentí que me saqué sangre de la uña. Sí, donde se agarró de las rocas, ah, ¿verdad? Dice mi tío que hemos mirado algo ahí. Que está bien hecho en este plantel que está acá. Es un plantel muy bonito. Y como les enseñé allá, miren, aquí está la... Esta ya echó su flor. Miren. ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! Ya el viento ya nos está topando. Y vamos a tener que abandonar la parte alta de la montaña. Vamos para abajo. Ay, sí, son varias cositas que hay acá que han venido a hacer. No sabemos quién viene a ser, pero hay un corazón. Oh, aquí también hay otra cosa. No sabemos qué será. Ah, esta era una cura que alguien se la había puesto. A lo mejor se lastimó. Y andamos en el desierto. Queríamos ver si podíamos encontrar a una cascabel, pero está muy difícil por el motivo de que ellas están más en las sombras. Un corazón. Pensamos que era algo malo esto, pero no. ¿Cree que no es malo? No, aquí supuestamente alguien vino a declararle el amor a una mujer. Hay amor aquí. Sí.
Pues yo pienso, porque para que haya recogido toda esta piedra. Y aquí estamos en una área donde es muy piedra grande, casi no hay, miren, pura piedra pequeña. Vamos a seguir mirando a ver qué más podemos encontrar, porque aquí puede haber muchas cosas. Para que haya recogido todas estas piedras es porque pues sí. Sí, ahí está el corazón. Es muy utilizado esto para este tipo de cosas. Por allá estoy viendo otra cosita. Por ahí hay otro, pero primero vamos a ir a ver acá. También hay algo ahí. Oh, ahorita le vamos a caer para allá. Vamos a ir a ver ahí donde dice mi tío. ¿A dónde es, tío? Es como tipo arenales. Esto era roca, pura roca, nomás que como que se ha deshecho con el tiempo, porque este es material de una roca. Mira, aquí está todavía la roca abajo. Parece que como quiera un cerco que había abajo. Ajá. Aquí pasaba una. Es que hasta la tierra tienes como tipo cercas, un muro. Aquí pasaba derechitos, a ver hasta dónde llegaba. Hasta el otro lado del mundo, quizás. Está muy grande. No sabemos qué pasó. Pero vamos a ver la otra. ¿Qué se encuentra por acá? Mire. Tiene su cabecita, su nariz, sus ojos, su boca, su cuerpecito. Pero está algo raro. Tiene su patita para acá, esta otra para acá, pero tiene esta otra cosa acá. Tiene su, esta es su mano, su otra mano, su patita, su otra patita, esta otra cosita que tiene acá. Y esto no sabemos qué es. Vamos a ver qué más encontramos. Estos muchachos me andan dejando perdido. Mi tío con Gerardo. Tiene un arbolito en medio. Esta está grande. Muy grande. Y esto es lo que se mira desde arriba. Desde por arriba se mira esto. Barranca. Barranquilla, Colombia. Barranquilla, Colombia, Sí, pues. En Barranquilla. Aquí nos vamos a bajar. Aquí nos bajamos también. Si hay una serpiente aquí, está bien. Dale pues, porque después vamos nosotros. Como los patitos. Tras de uno otro. Bueno, tío, te agradezco
brotado en este primer video, ¿no? Me dé cura ya, qué chistar yo ya. No, lo que pasa es que pensamos de que ya estaba más tirado el jacate ahí. Y no. ¿Y qué? Mira, las citas van. ¿Y qué les pasó, pues? A ver, explíquense. No, hombre, esto parece una espina. Qué bonito los zapatos. ¿Cómo tengo los zapatos? Hasta cuero echaron. Sí. ¿Qué le pasó, Jera? No, lo pegamos una rabia en la montaña ahorita. Es que quedamos algo asustadones. Pero son semillas las que les pegaron, sí, los zapatos, va. Son semillas. Llevamos semillas ya para de pasto. Casa. Ya llevamos ya para sembrar la vaquita ya para que coma el conejito, ¿no? Mira nomás, todita la gente está haciendo. Vamos a ver las de la del tío. Todo está así. Así es como quedan los zapatos después de ir al pasto que está seco. Pura semilla. Pura semilla. Y eso, aunque no crean, eso molesta. Oh, sí. ¿Verdad que duele, va? No, ve, esto como que es una espina. Son como espinitas, así. Híjole. Pues estos calcetines ya no. Ya no sirven. Ya no, va. No. Ya no. Ya no, va, porque ahí queda la espina. Yo lo voy a botar. Vamos a ver. Y ahorita no lo. Mira. Porque... Todito, ve. Ni vos. Pero, pues, de esto se trata, ¿no? La caminata, el paseo para allá. Las aventuras así son. Así son, pues. De los errores se aprenden. Yo no sabía, pues, mire, me traje el pantalón algo corto. Y, pues, ni modo. Porque él no anda. No, yo poquita. Por los zapatos. Pero siempre se pega. Pero traigo menos.